Aleluya. Para que vive en dentro de nosotros y que los pulse a nosotros adorarle, glorificarle, exaltar el nombre de Dios. Sí, y decir la maravilla de Él. Sí, Señor, gloria a su nombre. Aleluya. Dios, hermanos, le doy honra y gloria a Dios. También doy gracias a los pastores. Cuando el pastor me dijo el día miércoles a mí por la tarde, me dijo, se predica, yo solo miré el mensaje, me hinqué y me puse a llorar y dije yo, Señor, yo solo quiero hablar conforme tu espíritu, no quiero hablar conforme mi carne. Yo quiero hablar conforme a lo que usted ve, mi rey, más lo que yo no veo carnalmente en mis ojos, no por lo que escucho tampoco. Le dije yo al Señor, yo, Señor, yo quiero obedecer la palabra suya. Y así fue, mi querido hermano. Espero que usted también reciba esta palabra como bendición en esta mañana. Que esta semilla sea como una gran bendición en su corazón, tanto como lo ha sido para mí. Si me pueden acompañar, mis queridos hermanos, al Mateo, por favor. Por favor. Si se puede poner en reverencia de pie ante la palabra del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Siento como si fuera nuevamente mi primera vez predicando. Unos nervios, pero no. Aquí estamos en el nombre de Jesús en victoria. Amén. Capítulo 15 de Mateo. Del 1 en adelante, por favor. Me contesta con amén. Cuando lo tengan, por favor. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén, aleluya. La palabra se lee honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oír y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada en el nombre de Jesús. Dejarlos son ciegos guías de ciegos, y el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, los fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En el nombre de Jesús, hermano, oremos para que sea el Señor hablando. En el nombre de Jesús, Padre, te presento, Padre, mi vida. Te presento esta palabra, Padre. Te presento mi boca, Señor amado. Que sea usted conforme su espíritu, Padre, hablando, Señor amado, en el nombre de Jesús. Sea usted hablando, hermano, sea yo, Señor amado, hablando en mi carne. Quiero hablar conforme su espíritu. Oh, Señor amado, yo, Señor, quiero darle al pueblo lo que usted quiere, Señor amado. No lo que yo no veo, pero lo que usted ve, Señor, espiritualmente. Oh, Señor amado, quiero hablar lo que usted ve, Padre. Palabra del cielo, palabra de lo alto, aleluya. Que sea conforme, Padre, a su Espíritu Santo. Que sea conforme a su Espíritu Santo. Sea usted hablando, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a su nombre, Jehová. Aquí está mi vida, Padre. Te la presento como ofrenda agradable, mi rey amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Como ofrenda agradable, Jehová, aleluya. Gloria a su nombre, Jehová, aleluya. Oh Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Oh, gracias, mi rey amado. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Dios, aleluya. Amén y amén, aleluya, mi querido hermano. Mi querido hermano, antes de comenzar con esta palabra, quiero que por favor, si ustedes pueden meditar también en una alabanza que quiero cantarle al Señor, cantarle y decirle que sea Él glorificándose en nuestra alma, que esta palabra sea de bendición en cada uno de nosotros en esta mañana. No se fije quién está aquí, solo ponga la mirada ante Dios. Y diga, Dios es el que me quiere hablar a mí. Abra su corazón y dígale, háblame, Señor. Háblame, Señor. Quiero que usted me hable. Dígale, dígale, y él le va a hablar. En el nombre del Padre, aleluya. Voy a cantar alabanza que dice. Si me puede acompañar, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo no sé vivir, yo no sé cantar, si no eres tú quien lo hace en mí. Dame un corazón humilde, sincero, que cante a lo que dice la alabanza. Sin él
nada somos. Sin Él nada somos. Acordémonos lo que dice la palabra, que solo somos polvo. Solo somos un polvito que andamos en esta tierra. Por hoy, aleluya. Solo digámosle a Dios: quiero que usted viva dentro de mí. Quiero que usted viva dentro de mí. Quiero glorificarle con el corazón. Saque su corazón. Pero como hermana Elizabeth, no carnalmente, espiritualmente, regáleselo. Dígale: aquí está mi corazón, Señor. Sí, amén. Aleluya. Aquí está mi corazón. Haz lo que quieras con él. Pero eso sí, aténgase a la consecuencia. Lo que el Señor va a hacer en su corazón. Pero volviendo a la palabra, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice que a veces lo que nos contamina no es lo que nosotros comemos, sino que lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Preguntémonos: Señor, ¿qué hay dentro de mi vida? ¿Qué hay dentro de mi corazón? Revélame. Dígale: Señor, revélame. Revélame todo lo que hay dentro de mí. Y Él le va a mostrar por sueño, por visión. Pero si usted no quiere que nadie más se lo diga, dígale: Señor, solo dímelo a mí. Muéstramelo solo a mí. Yo quiero que usted me lo muestre como yo estoy delante de usted. Dígale, y Él se lo va a mostrar. Sí, amén. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia también de que no solo es también lo que es usted. Sigue a un ciego, y tal vez usted está ciego, por ejemplo, estamos ciegos, porque yo también me voy a incluir. Si yo sigo a un ciego y yo estoy ciega, yo también me voy a ir en el mismo hoyo que ese ciego se va a ir por andar siguiendo al ciego. Y yo, por estar de ciega, también me voy al mismo hoyo que el ciego. No puede ser posible. Para eso le tenemos que pedir al Señor la sabiduría, el entendimiento. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre todopoderoso. Imagínense que venga alguien y le diga, un fariseo, ¿qué más se le puede llamar a una persona? Que venga, como decía el pastor: hermana, ya no dé para la renta. Usted no escuche la voz del enemigo, porque eso a Dios no le gusta. Porque es para la obra de Dios, para bendecir la obra de Dios. No es para la bolsa del pastor, no es así, es para bendecir la obra de Dios. Sí, Señor, porque saben, hermanos, a veces puede venir un fariseo o una farisea a decirle: mira, hermano, esto y lo otro. Cuidadito, hermano, cuidadito. Piense bien lo que le están diciendo, porque también quiere contaminarle su corazón. Saber lo que van a decir, saber lo que van a escuchar. Pedirle: Señor, purifica mi oído, Señor. Yo no quiero escuchar al enemigo, porque a veces el mismo diablo puede usar cualquier hermano o hermana a decir: hermano, mire eso y lo otro, para que usted dé una opinión. Y no tiene que ser así hoy en día, la iglesia. Tenemos que estar contritos, humillados ante Dios. Si usted no quiere entender la palabra, pídale a Dios entonces que cambie la palabra. Si usted no le gusta cómo se predica en esta iglesia, pídale a Dios entonces que cambie la palabra. Y vamos a ver qué le dice Dios a ustedes. ¿Qué nos dice a mí también? No crea, hermano, si uno anda mal, uno le va a decir: ay, Dios mío, esto es para mí, esto es para mí. Uno tiene que recibirla sabiendo cómo uno anda delante del Señor, y recibirla con alegría y gozo, aunque venga con aquella palabra que a usted no le guste, pero recíbela, recibámosla en el nombre todopoderoso. Como digo, que a veces la palabra que usted, acuérdense, hermano, si usted recoge algo que se haya caído en el suelo sucio, eso no le va a contaminar a usted en el corazón, porque eso se va a la, como dice que se va a la letrina, se va a la letrina. Eso no es contaminar su corazón. También hay otra cosa que dice: porque el corazón sale malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios, los blasfemias. Póngase a pensar en esta palabra que dice que nuestro corazón, dice que a veces de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Saber lo que hay en nuestro corazón, porque si nosotros hablamos basura en nuestro corazón, es así como nosotros vamos a hablar a los demás. Y va a decir: bueno, y no es que es cristiano, no es que es cristiana. No, saber lo que vamos a decirle: Señor, dime, Señor, cómo quieres que yo le hable. Dime cómo quieres que yo le hable. Dime cómo quieres que le diga. Mire, hermano, si usted quiere pedir
discernimiento. Pídaselo a Dios, porque Él lo ha dicho, pedirme discernimiento y yo se lo voy a dar, para saber quién es el que le habla, quién viene de parte de Dios y qué es lo que no. Saber lo que viene de Dios, porque ya no estamos, como dice, de leche. Estamos para tener comida sólida en nuestro corazón. Comida sólida, recibir comida sólida. Amén. En nombre de Jesús, aleluya. Yo gozaba, porque imagínense, usted y yo somos los discípulos de Dios. ¿Me entiende? Y nosotras a veces le preguntamos unas preguntas al Señor, que el Señor solo se nos queda viendo. Y ha de decir, como le digo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Se imagina que nos diga el Señor a nosotros? Que aún nosotros no tenemos el entendimiento, porque ellos, los discípulos, le decían, Señor, explícanos, ¿qué nos quiere dar a entender en esta parábola? Está más que claro, hermano. Está más que claro. Si usted no sabe, pídale al Señor que le enseñe cómo desarrollar la palabra. Enséñele qué significa cada palabra. Y Él le va a enseñar. Él es el que le va a enseñar cada palabra, lo que significa, por sueño, por visión. O le va a hablar y le va a decir, mira, hijo, mira, hija, eso es lo que significa. Como dice aquí, que a veces de la abundancia que hay en nuestro corazón es lo que sale en la boca. Si yo tengo algo bueno en mi corazón, va a salir en abundancia. Cosas buenas, pero no cosas malas. Claro, si tenemos cosas como rencor, envidia, todo eso, de eso va a salir de nuestro corazón, de nuestra boca. Va a decir la gente, como les decía, va a decir, ¿qué clase de cristianos somos? Nosotros somos una carta leída, querido hermano y hermana. Mediten esta palabra, mediten, no miren quién está aquí, mediten la palabra, que la palabra no nos va a mentir. La palabra, la Biblia, bien escrita por un hombre, sí, pero ¿quién usó al hombre? Fue Dios el que le estaba diciendo todos los relatos de la Biblia, mostrándole. Así usted, mi querida hermana, si usted no le gusta la palabra de la Biblia, ¿por qué no le dice tú a Dios, Dios mío? ¿Por qué no cambias esta palabra? Porque no me gusta, porque siento que me hiere el corazón. Bien dice la palabra, que la palabra es de doble filo. Entonces, mi querido hermano, si usted siente aqueo, dígale, Señor, muéstrame por qué me duele la palabra. Muéstrame por qué me duele esa palabra. Y Él le va a mostrar, y Él le va a mostrar, y Él le va a decir, mira bien lo que estás haciendo, mira bien lo que hablas, porque acuérdense que Dios es el que está en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Él es el que está en este lugar, en este momento, y Él ve a vos y anda divagando su mente, si está recibiendo la palabra o no. Así Él sabe. Así que usted pídale, pídale a Dios que le saque toda basura de su corazón. Toda basura de su... Pidámosle a Dios, Dios mío. Como dice la alabanza, su corazón humilde y sincero. Para que Dios nos vea de cerca y no nos vea de lejos. Pidámosle a Dios que saque toda basura de nuestro corazón. Sí, amén. Aleluya. Pidámosle a Dios que saque toda basura de nuestro corazón. Y dígale, y Dios se lo va a mostrar y le va a decir, mira que esto no me está gustando lo que estás haciendo, mira que esto no está bien. Enderezate, enderezate, no te vayas por ese otro camino, porque acuérdese, mi querido hermano, que el diablo lo va a zarandear, el diablo lo va a zarandear si usted se sale de ese camino. Gloria a Dios. Pidámosle a Dios, yo le decía al Señor. Qué lindo Jehová. Aleluya. Muéstrame, muéstrame mi corazón. Yo no quiero verme con mis ojos carnalmente. Quiero verme espiritualmente mi corazón. Yo hice algo que a Dios no le gustó. Y yo le pedía perdón al Señor. Le decía al Señor, si yo estoy sucia de mi corazón, no hables a través de mi boca. Y no me uses si el Espíritu se constreció dentro de mí. Y yo le lloraba al Señor y le decía, Señor, como le digo a esta misma, devuélveme el gozo de la salvación. Yo le decía al Señor, Señor, perdóname, ciertamente, no debí decirte así. Yo le decía, y
siempre les he de decir ahora de esta manera. Yo no quiero ser un instrumento nada más que solo use. Yo no quiero ser un instrumento nada más. ¿Por qué solo no soy un instrumento? También, hermano, acuérdese que tiene que morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Sí, amén. Porque si no sería un instrumento rechinando, sería un instrumento solo sonando por sonar. Aleluya. Yo no quiero eso, le decía al Señor. Y yo le pedía perdón al Señor en misericordia. Le decía, Señor, perdóname. Porque como dice el pastor, hay que saberle pedir al Señor. Y ciertamente le dije yo al Señor, yo reconozco que no debí decirte así. Porque usted le place y así es, Señor, aleluya. Porque no es al hombre que vamos a agradar, sino que es a Dios que vamos a agradar. No es al hombre que vamos a agradar, es a Dios que vamos a agradar. Yo no quiero soltarme jamás de su mano. Agárrame si tú ves que mi mano se desliza. Porque a veces, hermano, como dice, a veces se nos va la fuerza, a veces se nos va la fuerza y decimos yo no puedo más, pero no, acordémonos que hay un Cristo de poder que nos ha dado la fuerza, la fortaleza, aleluya, el que está con cada uno de nosotros. Aunque no le demos, pero le sentimos. Aunque no le demos, pero le sentimos. Creámosle que Dios es fiel y verdadero. Pero ¿qué es lo que les quiero dar a entender con esto, hermano? No solo hay que limpiar nuestro corazón por fuera, también por dentro. Decirle, Señor, limpia dentro de mi corazón. Limpia dentro mi corazón como un vaso. Quiero ser un vaso útil ante su presencia. Porque no queremos ser un vaso sucio, que solo lo quiere usar solo por usar. También digámosle, quiero que usted more dentro de mí. Quiero que usted more dentro de mí. Yo le lloro y le sigo llorando a Dios, que yo quiero que Él more dentro de mí. Yo no quiero ser un instrumento que solo resuene, porque feo se escucha un instrumento que solo resuene. Sí, desafinado. Acuérdese, mi querido hermano, si somos vasos, que seamos vasos útiles ante el Señor. Aleluya, gloria al Santo. Él es la honra y la gloria. Yo solo puedo decirle gracias al Señor, porque hermano, yo le cuento este testimonio, es pequeño, pero sí le cuento para que usted vea que vale la pena. ¿Sabe lo que uno le va a decir a Dios? Decirle, Señor, aleluya, ciertamente dame sabiduría para orar. Sí, amén. Porque a veces le decimos, Señor, mira, Señor, esta prueba, no hay que renegar por lo que pasamos, no hay que renegar por lo que ha de venir, porque después de esa prueba viene la bendición, sí, y amén, viene la victoria. ¡Aleluya! 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 Aunque el diablo diga muerte, pero Dios dice vida. ¡Gloria y aleluya! ¡Aleluya, Padre! ¡Gloria a Dios! Aunque sus hijos no los vean en este lugar, pero declare la palabra, declare la palabra que usted los va a ver en este lugar, glorificando al Santo de Israel, al merecedor de la danza. ¡Gloria y aleluya! Así que, querido hermano, examinémonos cómo estamos dentro, para no poder después decir, qué lindo, padre, solo decir por decirle a los demás y uno no vivirlo. Hay que saber lo que va a decir uno, porque a veces a los predicadores o a veces a los hermanos no les gusta el privilegio de predicar, porque hay que vivir la palabra, hay que vivir la palabra para uno decirle a los demás, mira, hermano, es y eso dice la Biblia, pero ¿qué es lo que pasa? El hermano que usted le está diciendo le va a decir, pero ya lo vivió usted. ¿Qué le va a decir? Sí, hermano, yo ya lo viví. O le va a decir, fíjese, hermano, que no. Entonces, uno tiene que vivir la palabra. Entonces, mi querido hermano, pongamos esta palabra dentro de nuestro corazón, que sea para la honra y gloria del Señor,
que esta palabra nos examine, que digamos, oh, esta palabra dice que no tengo que hacer esto y lo otro, no tengo que seguir a otro ciego, porque si yo sigo, si yo estoy ciega, y si va al otro ciego, me voy a ir al abismo también con ese. Sí, no, también como dice, que Dios, hermano, acuérdese, Dios a veces nos habla bonito, pero también nos habla fuerte. Sí, amén. Porque Él tiene el derecho de hablarnos fuerte. No nos acostumbremos de palabra dulce. No es así, mi querido hermano. Dios, que era Dios, Él hablaba la verdad. Y Él conocía el pensamiento de cada uno. Y Él le decía, mira, yo sé lo que estás pensando. Pero ¿qué es lo que hacía Él? Se quedaba quedito y decía, yo sé lo que están pensando. Yo sé lo que están pensando. Así es, Señor, si usted quiere tener eso, dígale, Señor, que se lo dé. Dígale, Señor, quiero, Padre, tener humildad. Quiero, Señor amado, que me diga lo que me diga. Quedarme callado. Quedarme callado y que sea usted exaltándome en aquel día. Que sea Dios exaltándolo, mas no sea el hombre exaltándolo. Porque ¿de qué sirve ganarse usted el mundo si su alma va a estar perdida? Gloria, aleluya. Y crea lo que le estoy diciendo, mi querido hermano. Aunque ustedes se aburren, digan, no, pues qué barbaridad, tanto tiempo. No, ponga esta palabra, porque esta palabra en aquel día le va a hacer falta y va a decir, ¿a dónde están los predicadores? ¿A dónde están los evangelistas? ¿A dónde están los pastores? ¿A dónde están? Aleluya. Estos ya no van a estar en aquel día. Ni la muerte. La muerte sí irá. La muerte va a huir porque no va a estar la muerte. Imagínense, mi querido hermano, que usted va a querer desearse morir en aquel día. Porque tan terrible va a ser lo que va a venir a esta tierra. Y aún así no queremos creer lo que ha de venir. ¿Qué nos dice a nosotros de cristianos? Que somos locos. Ay, esto loco dice que viene esto. Pero créale lo que aquí dice la Biblia. Crea que la Biblia, vaya ese Apocalipsis, lo que dice también. Cada una cosa de la Biblia, se está cumpliendo. Está aconteciendo los tiempos, lo que Dios ha dicho de cada profeta. Aunque usted ahorita no lo vea, pero en aquel tiempo usted lo va a ver. Porque no solo alguien que profetice y diga tal cosa, en el día siguiente o al mes usted lo va a ver. No es así. Esto se tarda. Esto se tarda. Si Dios quiere, en 10 años sucede lo que Dios ha hablado. Entonces tenemos que entender y tener esta palabra. Que no tenemos que tener basura en nuestro corazón. No ser basurero del diablo. No ser basurero del enemigo. Porque a veces que ese enemigo se aprovecha. Se aprovecha para contaminar la iglesia. Y no es así, mi querido hermano. Usted tiene que saber lo que va a tener en su corazón. Yo decido qué es lo que quiero recibir. Yo decido lo que yo quiero obtener en mi corazón, si es bueno o es malo. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para saber qué es lo que yo quiero tener dentro de mi corazón. Porque yo no quiero contaminar a otro hermano, o a otra hermana, o a un joven que tal vez Dios lo quiere levantar. Yo no le voy a decir, ay, ¿para qué te vas a levantar? No, yo le voy a decir, siga adelante, avance, porque este camino es para valiente. Me decía una persona, acuérdese lo que usted decía, que este camino es para valiente y no para cobardes. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo le digo a cada uno de los jóvenes que están en este lugar, sigamos adelante. Sí, amén, sigamos adelante, porque este camino es duro, pero con Dios todo lo podemos. Sí, porque dice la Biblia, todo lo puede Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, aleluya. Pero examinemos nuestro corazón. Examinamos nuestro corazón y digámosle, Señor, examina mi corazón. Enséñame cómo está. Enséñamelo. Dígaselo y Dios se lo va a enseñar cómo está su corazón. Si su corazón está contrito, humillado, o si tiene basura. Porque acuérdense que basura, cosa inmunda, no va a entrar al reino de los cielos. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios, aleluya.
Ay, 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 mi querida hermana, mi querida hermana, pagámonos a cuenta con el Señor. Yo también tengo que ponerme a cuenta, no solo ustedes. Yo no voy a venir a decirles que ustedes también no, yo tengo que también decirles, todos nosotros pongámonos a cuenta con el Señor, a decirle, Señor, quiero ponerme a cuenta con usted, porque en aquel día va a ser terrible que nos quedemos. Y aquí dice que no tenemos que tener basura en nuestro corazón, es lo que les puedo decir. Y el tema de esta prédica, no seamos hipócritas ante Dios, diciendo, honrando al Padre, Padre, te adoro, y Él nos ha dicho que es poco lo honramos. Como dice, como Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios. Así, sí, Señor, aleluya. Tenemos que pedirle al Señor honrarlo de todo corazón, decirle, Padre, permíteme honrarle, no solo de labios para afuera, sino que también de corazón. Decirle, quiero adorarte de corazón, glorificarle de corazón. No tener basura, y vuelvo y se lo digo, no tener basura en nuestro corazón. Aleluya. Suena fuerte la palabra, pero depende como usted y yo andemos, como la reciba. ¿Cómo le va a venir usted a decir? Como me dijo una vez el Señor, me dijo a mí, hija, a veces recibe la palabra, porque depende como usted y yo andemos. Así recibimos la palabra. Si usted anda mal, usted esta palabra le va a herir el corazón. Es cierto. Y si usted anda bien con el Señor y ante los ojos de Él, esta palabra, usted se va a gozar, va a glorificar a Dios. Aleluya. Y va a venir y va a decir, tú eres tu palabra, Señor. También le dijeron los discípulos. ¿Y qué somos nosotros ante el Señor? Somos discípulos y somos hijos de Dios. Y si Él quiere, Él nos corrige como Él quiere a nosotros. Y llega a cumplir cada palabra que ha dicho en este lugar. Aleluya. Solo creámosle a Dios y Él lo va a hacer. Poderoso Dios. Entonces yo le decía, Señor, es verdad, Padre, le decía, es verdad, sinceramente, a veces como andamos nosotros, recibimos la palabra. No es así, mi querido hermano. Digámosle al Señor cuando sintamos aquello, esta palabra como que me dolió. No, 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 esta palabra como que me está haciendo duro aquí en mi corazón, como que acuérdese que la palabra es doble filo, y si Dios sabe lo que está haciendo, deje que Dios obre su corazón. Deje que Dios obre su corazón. Deje que Dios sane cada cicatriz. Deje que Dios sane cada herida. Sí, Señor, aleluya, que sea Él sanando. Ponga atención en la palabra de Dios y medite bien. Saca toda basura de mi corazón. Dígale al Señor, amén, en su casa, si usted le da pena decirle en este lugar, saca toda basura de mi corazón. Saca toda hipocresía de mi corazón. Saca toda hipocresía del corazón. Sácala. Como dice, saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, sácalo. Todo lo que no te agrada, sácalo. Acuérdese, hermano, digámosle, yo cuando canto alabanzas así, que de limpiar corazón, si es de humillarse, contrincarse ante el Señor, hay que decirle de todo corazón, no solo cantarle por cantarle al Señor, sino que decirle, saca, saca toda la basura, saca toda la basura dentro de mí, y Él lo va a hacer. Y lo va a hacer, mi querido hermano. Así que tengamos cuidado lo que vamos a recibir en nuestro corazón, para que después no andemos hablando de la abundancia de nuestro corazón. Sí. Si usted anda bien y limpio dentro de su corazón, lleno de bendición, usted va a hablar así como usted anda su corazón. Amén. Aleluya. Amén. Pidámosle a Dios, pidámosle a Dios que sea Él. Que sea Él metiéndose en nuestro corazón. Amén. Que nos enamoremos más del Señor. Yo, a mí me gusta cuando el pastor dice, permítame enamorarme más de usted. Aprendamos y digámosle, permítame enamorarme más de usted, Señor. Amén.
¿Cómo éramos? Acuérdese, hermano, mi querida hermana. ¿Cómo éramos cuando estábamos en el primer amor que era en este camino? ¿Cómo nosotros nos gustaba estar aquí en este lugar? ¿Cómo nosotros nos gustábamos estar alabando, glorificando? Y hoy en día, ¿cómo estamos, mi querido hermano? Yo también me pongo en ese mismo ejemplo. No crea que solo usted, mi querido hermano. Aleluya. No solo usted, mi querido hermano, que usted va a estar así, no. También yo, mi querido hermano, yo le digo, yo quiero volver a mi primer amor en la manera de que yo quiero enamorarme más del Señor. Si usted todavía está enamorado, dígale, Señor, quiero enamorarme más de usted. Permíteme enamorarme más de usted. Permíteme glorificarme más de usted. Quiero enamorarme. Oh, Señor, aleluya. Así que, mi querido hermano, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Sí, sí. Mi querido hermano, pongamos atención, no tomemos en poco esta palabra. A veces pueden decir otra vez, no, mi querido hermano, ponga atención en esta palabra y medite que no soy yo la que estoy hablando, sino que el Señor. Y en aquel día, cada uno le vamos a dar cuenta al Señor y el Señor nos va a decir, ¿te acuerdas aquel sábado de la mañana? Tú no estabas poniendo atención, sí. Estabas divagando la mente, estaban hablando sobre basura del corazón, sí. Y tú no quisiste aceptar la palabra. Tú no quisiste aceptar la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. No quieren alguno, no quieren aceptar la palabra. Sí. Pero más Jehová sabe y conoce bien y dice. Ellos bien dicen, sí, Señor. Aleluya. Pero hay que vivir la palabra. Como le digo, a veces los predicadores no les gusta a veces tomar el privilegio, porque sabe bien que tiene que vivir la palabra. Tiene que ponerla en práctica uno mismo. No solo predicarle a uno, cada uno de ustedes, también uno mismo. Predicarse y decirle, por eso yo le lloraba al Señor y yo le decía al Señor, yo no quiero hablar carnalmente. Poderoso Rey. Quiero hablar conforme su Espíritu Santo. Aleluya. Lo que el Espíritu Santo me diga, yo lo voy a decir. Amén. Y hay algunos que no aceptan la palabra, porque dice, esta palabra tal vez es dura para algunos de ustedes, pero no, pongámosla en práctica, hermano. Yo no he venido a juzgar, he venido a darle palabra de vida. Amén. Aleluya. Palabra de vida, de aliento. Bendito. Pongámonos en cuenta. Pongámonos en cuenta. Pongámonos en cuenta. Amén. Solo hay que ponernos en cuenta, mi querido hermano. Aleluya. Sí, amén, aleluya. Mi querido hermano. Amén. A veces podemos decir esta palabra a ver si viene de Dios. Pídele a Dios la revelación y Él se la va a dar. Sí, amén. Aleluya. Tiene duda de alguna profecía, pídele a Dios y Él se la va a revelar. Se la va a escudriñar muy bien la profecía. Y si usted quiere, como dijo el pastor, saber de la vida de alguna hermana, de algún hermano, pongámonos en ayuno entonces para saber cómo está aquel hermano o qué hermana. O si usted quiere saber cómo está el pastor, póngase ayuno, pero eso sí, va a ser en vano. ¿Me entiende? Va a ser en vano. ¿Por qué motivo? Porque Dios sabe bien cómo el pastor, yo o ustedes, cada uno de nosotros, estamos ante Dios. Nosotros nos consideramos como estamos ante el Señor. Gloria a Dios. Cada uno sabemos cómo debemos de estar ante el Señor. Mi querido joven, sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Trabajemos en la obra del Señor. Aleluya. Trabajemos. Aleluya. Trabajemos que este camino es para valientes. Este camino es para valientes. Este camino también a usted, mi querida hermana. Mi querido hermano, este camino es para valientes. Y decirle, aquí estoy, Señor. Gracias. Aquí estoy. Aleluya. Poderoso Dios. Sí, Señor. Gracias. Tenemos que trabajar en la obra del Señor y decirle, aquí estoy, Señor. Gracias. No ser como Jonás que lo escondí. No ser como Jonás que se escondió. Oh, santo Jehová. Alabado sea Jesús. Usted sabe la historia de Jonás. Usted lo sabe muy bien. Cómo Jonás él se escondió. Solo dígale, aquí estoy, Señor. Pero Dios lo va a hacer al tiempo de él. No tengamos miedo, mi querido hermano, mi querido hermano, que el Señor lo va a usar a la manera de él. A veces podemos decir,
como ella la adora, como él lo adora. No nos igualemos, sabemos bien que cada uno adoramos como uno le place en el corazón, como Dios le gusta que uno le adoremos a Él. Tal vez uno, como dice la alabanza, que tiene el espíritu, que cuando uno llora tiembla y uno canta, algunos tiemblan, otros cantan, otros gritan de aquello de que ellos sienten. Así es cada uno, cada don de cada uno de nosotros. Amén. Somos diferentes, pero somos un solo cuerpo de Cristo. Así que no contaminemos el corazón de Dios. No le entretengamos, no le echemos basura más. Gloria a Dios. Para que no andemos hablando y no ser hipócritas tampoco. No ser hipócritas, decirle sí, Señor, gloria a Dios, aleluya, cuando tal vez estamos lejos de Él. Decirle, Señor, yo no quiero tener hipocresía. Solo vuelvo a decirle, repito, no basure nuestro corazón. No ser basurero del enemigo. Sí, así es, amén. Aleluya. No ser basurero del diablo, su demonio. Aleluya. Tenemos que ser templo y morada del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Que no solo estemos cantando por cantar, sí, o que solo estemos orando solo para que nos vean. Santo. No tenemos que ser así. Tenemos que humillarnos, humildes ante el Señor, y el Señor lo va a llenar. El Señor le va a decir, esta área necesito que te perfeccione, y yo lo voy a hacer contigo. Pero primero humillémonos ante Él, y Él lo va a hacer. Pero saquemos ante todo lo primero, santificar nuestro corazón, nuestro cuerpo, y sacar toda basura. Toda basura. Yo cuando leí esta palabra, yo le dije al Señor y le pregunté y le dije, si tú quieres esta palabra, yo la digo. Pero buscaba otra palabra así. Y me decía, no, es esta. Y yo no, yo le decía al Señor, no, es esta, que el pueblo no tiene que tener basura en el corazón y no solo hablarle de labios para afuera. Aleluya. También de todo corazón, mi querida hermana, si usted toma eso como si fuera una locura, tenga cuidado porque es contra el Espíritu Santo. Están blasfemando contra el Espíritu de Dios. Si usted dice, esta es pura locura, que solo grita y grita, y no es así, mi querido hermano. Si usted tiene gozo de Dios, y si usted tiene el Espíritu de Dios, hay libertad para glorificar, exaltar al santo nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. A veces, aunque nos queramos esconder como hijo Jonás, Dios ahí está y nos encuentra. Ahí está y nos encuentra. Gloria a Dios, aleluya. Pero saquemos toda la hipocresía en nuestro corazón. Si mi palabra, si está, usted no cree lo que uno le dice, o el pastor le dice, váyase, enciérrese en su cuarto, en su aposento, y pregúntele a Dios y dígale, Señor, quiero saber qué es lo que yo tengo que sacar de mi corazón. Sí, amén. Y Él lo va a hacer. Y hasta que usted saque y Dios le muestre que tiene lo que usted tiene que sacar, usted va a ser libre para adorarle, libre para exaltarle, libre para glorificar el santo nombre de Israel. Aleluya. Gloria de aleluya. Y no ser hipócritas, como dice la Biblia. A veces sabemos muchos fariseos diciendo, señalando a un hermano o una hermana, pero tal vez nosotros estamos torcidos. A veces estamos nosotros torcidos y no, tenemos que enderezarlo para después juzgar al hermano o a la hermana y decirle, gloria a Dios, aleluya, y decirle al Señor, Señor, yo quiero ver cómo yo estoy. Yo quiero ver cómo yo estoy, para después dar un consejo a una hermana, dar un consejo a un hermano, a un joven, levantarlo, no darle desaliento, sino que darle ánimo, levantarle la mano y no señalar que este joven pobrecito, quién sabe que dure. No, diga en el nombre de Jesús, este joven se levanta. En el nombre de Jesús, porque acuérdese, mi querido hermano, que tal vez usted viejo del evangelio y tal vez vamos a estar machucando al que viene comenzando. Esto no es así, mi querido hermano.
Aleluya. Tenemos que ayudarnos unos con otros. Tenemos que levantar jóvenes para que trabajen la obra del Señor. Porque en aquel día Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Si Dios le ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, aténgase a eso. Aleluya. Porque si no lo está aconteciendo, lo que es así, trabajándolo. ¿Me entiende? Vamos a darle cuenta al Señor. Le vamos a dar cuenta al Señor. Si Dios también ha depositado algo en usted en su mano, póngalo, póngalo en práctica. Porque Dios sabe bien. Usted tiene algo en su mano y usted tiene que obedecer lo que Dios le dice y hacerle caso. Usa lo que Dios te ha dado. Usa. Ve donde tal persona. Tiene que ir. Dios. Siempre y cuando venga de Dios y le diga, esto tienes que hacer, así tiene que ser. Poderoso Dios. ¿Me entiende, mi querido Aleluya. Hermano? Poner ante Dios que saque toda basura de nuestro corazón y que no seamos hipócritas ante Dios. Amén. No ser hipócrita ante el Señor. Amén. No me voy a cansar de decirle, no seamos hipócritas ante Dios. Usted puede Aleluya. Tener hipocresía delante de un hermano, de su hermana. Pero no ante Dios. Sí, amén. Ante Dios jamás va a ser usted algo que sea escondida, que porque aquí no está el pastor, no me va a ver, lo voy a hacer porque aquí no está el líder. No es así. Acuérdese Aleluya. Que hay un Dios vivo, que Él ve, escudriña, mente y corazón. Y donde sea tenemos ahí están los ojos de Jehová. Gloria de Aleluya. Así que, mis queridos hermanos, lo voy a dejar con mi pastor, que sea el pastor despidiéndolo. Si tiene alguien que se reconcilie, pues ahí el pastor lo va a hacer con ustedes. Aleluya. Gracias por poner atención y meditemos en la palabra. Meditemos en lo que Dios ha hablado en esta palabra. No se fijen en mí, fíjense qué es lo que dice la palabra. Aleluya. Y qué es lo que el Espíritu habla a la iglesia.